Gracias por continuar con Uno Más Uno. Vamos a conversar de inmediato con tres funcionarios del Servicio Nacional de Salud. Se trata de Yocasta Lara, quien es la directora de Centros Hospitalarios. También tenemos con nosotros aquí a Martín Ortiz, director de Materno Infantil y Adolescentes del mismo Servicio Nacional de Salud. Y por último está también con nosotros el director del Hospital Ney Arias Lora. Este es el de la provincia de Santo Domingo. Norte. El doctor Julio Landrón. El doctor Julio Landrón. Gracias. Bienvenido. Por venir. Gracias. Qué bueno que estén aquí. Vamos. Gracias. A hablar del servicio de salud. ¿Cómo es que anda esto? ¿Cómo ustedes evalúan la situación de los hospitales públicos? Primero, segundo, bueno, segundo, primero y tercer nivel. Mire, el Servicio Nacional de Salud, la red pública, cuenta con unos 190 hospitales. De los 190 hospitales, desde que llegamos a la gestión, realizamos visitas a cada uno de los hospitales para saber en qué condiciones estábamos heredando lo que eran los hospitales. Debido a esto, según hemos ido encontrando identificando deficiencias, necesidades, hemos ido respondiendo. Le voy a poner ejemplo. El hospital de Jarabacoa, cuando nosotros llegamos, no contaba con rayo X. El equipo de rayo X del hospital de Ocoa, que es un hospital de segundo nivel, tenía 4 años que no funcionaba el rayo X. En esta gestión, los municipios de Jarabacoa ni tienen que ir a una clínica para solicitar ese servicio o pagarlo, ni tienen que bajar a La Vega, que era lo que hacían usualmente. Al día de hoy cuentan con su equipo de rayo X. Pero si nos vamos también al Hospital Taiwán de Asua, cuando llegamos a la gestión, con 15 años del hospital en ese momento, estar ya funcionando, no contaba con la unidad de cuidados intensivos. Tenía la unidad de cuidado intensivo, pero no funcionaba porque no estaba equipada. Inmediatamente identificamos esa situación. El doctor Mario Lama ejecutó y al día de hoy los municipios de Asua no tienen que trasladarse si la unidad de cuidados intensivos no está llena, porque está funcionando. De igual forma, el hospital Nuestra Señora de Regla, que es el que está en Baní, el laboratorio solamente realizaba hemograma y unas condiciones realmente deplorables. Al día de hoy, ese hospital de Nuestra Señora de Regla, el laboratorio fue remozado completamente, se realizan todos los tipos de pruebas, igual tenía el rayo X fuera de servicio y ya funciona. Los equipos de imágenes, sonografía tampoco estaban disponibles, hoy en día funcionan. Las cirugías estaban suspendidas porque la máquina de anestesia no servía. Hoy en día también están realizando más cirugía. Todas las habitaciones de hospitalización del Hospital Nuestra Señora de Regla cuenta con aire acondicionado, que no había en otra gestión. Bueno, hay muchos hospitales, sin embargo, que tienen deficiencias fundamentales. Acaba de publicarse una investigación que se hizo sobre hospitales segundo nivel, básicamente segundo nivel, municipales, provinciales, que revela 4 grandes problemas mencionado por los directores y directoras de esos hospitales, no por la gente común. Dice, hay déficit de equipos, algunos obsoletos, otros que simplemente no existen, tanto para laboratorio como también para cirugía y otras cosas. 2, déficit de personal. En muchos hospitales faltan médicos especialistas, pero faltan médicos generales para hacer yuca en la... En las emergencias, pero falta personal de apoyo. Se señalaba, por ejemplo, que muchos, parte del personal fue destituido cuando llegó el gobierno y todavía no ha sido reemplazado. Todavía a la hora del día de hoy no ha sido reemplazado. Todavía ayer yo recibí una información de esto, de un hospital donde el director estuvo presente el fin de la semana pasada, que es el hospital de Paraíso, en la región sur. Tercer problema tiene que ver con cuarto, el presupuesto muy limitado que tienen los hospitales, sobre todo los más pequeños, los más lejos, extremadamente limitado, según plantean ustedes, plantean los directores y la directora.
que fueron nombrados por este gobierno. O sea, no hay gente de la oposición que le quiere hacer daño. Es lo que han revelado. ¿Qué usted tiene que decir de eso, doctora? Mire, con relación al personal asistencial, médico y demás, vamos a empezar por los médicos. Tenemos una situación y es que no se quieren desplazar a provincia distante. Y nosotros no podemos obligar a que una persona tome un nombramiento en una provincia donde no le interesa brindar servicio. Incluso desde el Servicio Nacional de Salud se hizo una publicación donde se solicitaban ginecólogos, pediatras, ortopedas, cirujanos para provincias donde no tenemos la cartera de servicio, pero no la tenemos cubierta con el personal. Pero no aparece quien quiera ir a trabajar a provincia distante. Quiere decir que no hay nada que hacer. El doctor Sanencaba, que estuvo también aquí la semana pasada, él hablaba de cómo se pudieran crear algunos incentivos y hacerle atractivo, porque se necesita llenar esas plazas. Sí, de hecho, el doctor Mario Lama había planteado retomar lo que son las pasantías de posgrado. El doctor Mario Lama planteó eso. Sí se va a consensuar ahora con el gremio, con el doctor Senén, y me parece también que se va a realizar un concurso, porque tenemos otra situación, y es que después que están nombrados, que sí toman la plaza, entonces gestionan para que se le haga un traslado. Inmediatamente. Es una, y se le hace, pero consiguen que se lo haga. Y lo que tiene que ver con personal administrativo. El personal que ha sido... Sí. Mira, el personal administrativo se ha ido resolviendo esa situación. Sucede que hay pasos que hay que agotar. Y si nosotros criticábamos en la gestión anterior porque hacían cosas sin los debidos procesos, nosotros no podemos repetirlo. Ya. Y no se le fue la mano al servicio destituyendo a mucha gente. O tal vez no debieron como esperar tener los sustitutos antes de la destitución. Mira, y no tener ahora esas bases. Puedo identificar que no es que se nos fue la mano. Incluso hay personal en esos hospitales que tenían un año, 3 años, 4 años y hasta 5 años en nómina, pero no asistían. Entonces ahora cuando lo inhabilitan, cuando van a cobrar, como no aparece el dinero, entonces ahí sí se presentan. Pero, y tenemos los datos. Pero no podemos tampoco olvidar de que nosotros venimos de una pandemia. Nosotros venimos de una situación que puso de rodillas el mundo. Pero tampoco podemos olvidar que en menos de un año y medio el Servicio Nacional de Salud encontró más de 4,000 millones de deudas de todos los hospitales, pero que esa deuda se multiplica por la falta de equipamiento. Ustedes ven a nuestro director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, día a día llevando equipo a los diferentes hospitales y aún un año y medio, 24 horas los 7 días de la semana llevando equipo, no ha podido todavía satisfacer porque era demasiada deficiencia, una deuda social en estos hospitales realmente importante. Y con relación a la parte de los empleos y la cancelación, yo creo que es lo contrario. Nosotros como gobierno mejor nos critican de que tenemos la personal del pasado gobierno, porque realmente, y en eso se ha tomado en consideración, la preparación de ese personal, que es una inversión que hace el Estado, independientemente de quién esté dirigiendo, claro. Y que usted no puede excluirlo inmediatamente, hay un cambio de gobierno. Sí, hay que ir gradualmente, usted introduciendo los cambios de un personal que pueda rendir un mayor servicio. Pero esa deuda de los hospitales fue lo más grave que se encontró en el Servicio Nacional de Salud, que se ha ido realmente disminuyendo, y en el caso, por ejemplo, del Ney Arias Lora, nosotros tenemos más de un año que no tenemos deuda. Eso era prácticamente imposible en nuestro país decir que un hospital, que regularmente se le llama barriles sin fondo, podíamos tener un hospital sin deuda a los suplidores. Y esto es por la alta gerencia administrativa que desde el Servicio Nacional de Salud ha realmente instruido a cada uno de nosotros como director. Doctor Martín Ortiz. Sí, se han incluido muchos colaboradores. Y no necesariamente del partido, en todo el ámbito, médicos, enfermeras, personal paramédico, en laboratorio. Asimismo, como decía el doctor Landrón, equipamiento. El doctor Lama debe haber entregado alrededor de casi 1,000 millones de pesos en equipo en todo el país. Si ustedes van a los hospitales, nosotros recibimos 16 años de hospitales en abandono, y eso que no se oiga político, es una realidad. Habría que ir a los hospitales. Tenemos necesidades y déficits todavía, tenemos un año y medio y estamos luchando cada día. Si ustedes se fijan, nosotros trabajamos 24 horas al día, los 7 días de la semana. Ustedes pueden ver a la doctora Yocasta, al doctor Lama, los fines de semana, los sábados, los domingos, sin día, en todo el país.
supervisando, viendo las necesidades y supliéndolas. Nos faltan muchas cosas, muchísimas. Pero hay otro punto ahí, Adalberto, perdón, que también revelaba la investigación. El tema de los especialistas y las especialistas, pero de áreas clave. Por ejemplo, hablaba de cómo solo 66% contaba con especialistas en enfermedades cardiovasculares, que de hecho una de las principales causas de muerte. Pero hablaba de que en los 50 hospitales municipales y provinciales que investigaron, solamente había 4 oncólogos, cuando también las estadísticas han demostrado el aumento de la mortalidad por causa de cáncer. Entonces, esos son datos que de verdad alarman y preocupan, doctores. Miren, los hospitales de segundo nivel tienen una cartera de servicio. La cartera de servicio de los hospitales de segundo nivel no contempla tener oncólogo. No contemplan tener oncólogo. Ese sería entonces el tercer nivel. Sí, sí, sí. Es, claro. Es el tercer nivel. Por eso, esa... Pero esa cartera no ha sido revisada. Sí, se en los últimos tiempos, porque ya el desarrollo de los pueblos... No, mira lo que pasa. Mire, con relación a eso, sí se revisa. ¿De qué manera? Si la dirección del hospital tiene estadística y demuestra al Servicio Nacional de Salud que recibe X cantidad de pacientes con X patología, entonces califica para abrir esa cartera de servicio. De hecho, se acaba de abrir hace aproximadamente dos semanas en el Hospital San Vicente de Paul una unidad de oncología. Porque, ese hospital es de tercer nivel. Es de tercer nivel, un regional. Pero regional. Exactamente. Raramente en un regional se abriera un departamento exclusivo oncológico. Sin embargo, ellos se identificó una gran cantidad de personas que asistían allá con patologías de cáncer y se abrió ese departamento. De igual manera, en MAO, en esta gestión se abrió también el departamento de gastroenterología, donde se realizan endoscopías, que no se había hecho nunca en la fundación del hospital Luis L. Bogar en MAO. Ya los pacientes de MAO y de Santiago Rodríguez no tienen que trasladarse hacia Santiago ni aquí a la capital para realizarse una endoscopía. El tema de las ambulancias, ese fue otro de los datos que a mí me impresionó, porque decía que el 92% de los hospitales carecían de ambulancias, señores. Recuerden, algo básico. Sí, pero recuerden que cuando llegamos a la gestión había un tema con las ambulancias. Ustedes que hacen la noticia, recuerden muy bien el caso que había con las ambulancias. Las ambulancias que asistían a los hospitales eran ambulancias alquiladas por el gobierno a una empresa X. Sí, pero o sea, nosotros, okay, no lo alquilemos. No, pero hay un proceso de licitación ahora que se va a abrir, porque repito, este es un gobierno que se ha caracterizado por la transparencia, igual los ministerios y las direcciones. Desde la dirección ejecutiva del servicio estamos llevando los alineamientos correspondientes. Se hizo una licitación, la licitación lleva tiempo. Ya, hay un tema. ¿Puedo decir algo con relación a la ambulancia? ¿Cómo no? Porque realmente el servicio de ambulancia se está circunscribiendo al 911. Usted no puede tener una ambulancia parada en un hospital prácticamente esperando que haya que trasladar a alguien. Usted tiene que dar un servicio a la comunidad. Entonces, se está fortaleciendo, y Mario Lama ha sido, y ustedes lo han visto, que ha estado recibiendo una serie de ambulancias para fortalecer las ambulancias del 911 que le pueda dar asistencia en los barrios, en los sectores, a la población, y lo lleva al centro de salud. Pero si el centro de salud de ese lugar necesita trasladar un paciente, el 911 tiene la responsabilidad de darle ese servicio y llevarlo de un nivel a otro nivel cada uno de estos pacientes. En Jimaní, para trasladar a un paciente, si se espera que vaya desde Asua, se muere. El 911 tiene unidades por toda la geografía nacional. Pero le estoy poniendo un ejemplo muy concreto, sí. Donde el 911, él tiene ambulancia en Asua, pero no lo puede desplazar para allá. Y son limitadas las que hay en la región. Hay un problema serio, porque esto nos remite a un tema que me gustaría oír la opinión de ustedes, que uno ha estado aprendiendo. Se habla de referencia y contrarreferencia. Los hospitales de menor capacidad resolutiva refieren a un segundo nivel o a un tercer nivel. En el caso de los de segundo nivel, refieren por emergencia casi siempre, ¿verdad? A los hospitales de tercer nivel. ¿Cómo lo trasladan? Pero además, se demostró en esa investigación, se habla de un problema muy serio, de la contrarreferencia. La referencia llega por necesidad. El hospital no puede y refiere
a otro lugar, con muchas dificultades, porque no hay un sistema de comunicación eficiente. Hay testimonio de mucha gente que dice pero que... Lo vimos con el caso de Camaño, recuerdo. Bueno, y ese era un caso famoso, pero yo conozco un caso de Ocoa que murió una señora esperando ser trasladada porque no podían comunicarse y no la aceptaron en el hospital de San Cristóbal y el hospital de... y aquí en los hospitales de Santo Domingo. La señora murió en ese esperando. Hay problemas, pero el mayor problema es de contrarreferencia. Se supone que un paciente que es referido al tercer nivel, una vez tratado, si hay que darle seguimiento, debe de enviársele el reporte al hospital que lo envió. Claro, el problema es que todo se perdió. Eso se tenía bien estipulado en nuestro país. Ya va año y medio, doctor. Está bien, pero en nosotros dejamos incluso radio de comunicación en el año 2004, donde la unidad de atención primaria se comunicaban por la radio, aparte del documento. Antes era menos deficiente el sistema. Entonces se está retomando. Pero ¿qué está pasando ahora? Esa contrarreferencia. Digo, antes lejos. Esa contrarreferencia. antes de la reforma. Esa contrarreferencia se está retomando y un paciente que me llega a mí de Barahona, de San Juan, no sé, de cualquier parte, al Ney Arias Lora, cuando ese paciente se opera y ya se le da el alta, allá como hay ortopedista, pero que no tiene los medios que tenemos nosotros aquí, ese paciente va con un historial clínico de seguimiento y una comunicación para que los ortopedas de allá le den el seguimiento. Y realmente ahí es que vamos caminando. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, doctor, usted también puede aportar y vamos a hablar también de materno infantil, de mortalidad neonatal y mortalidad materna. Así que mantengan la sintonía.